Ya estamos aquí con el Picón. Estamos gripados los dos. Estamos con una gripe, pero terrible. Fatal, fatal. He venido acá a robarle unos cuantos tips para calentar. Y justamente eso es lo que quería transmitir. Lo he agarrado frío aquí a mi compadre. Así que no hay ningún problema con eso. Estamos ahí para darle. Los que no tengan referencia de Alex, los que son de otros países, bueno, porque aquí en Perú es recontra conocidísimo, ha tocado con artistas de talla mundial. Ha tocado con Tito Nieves, con Jerry Rivera, con la India. Uf, me quedo corto, se queda corto el tiempo. Iba a compartirnos unos cuantos, él igual está conmigo, al igual que yo, estoy con una voz bien sabrosa. Y va a compartirnos unos cuantos tips para calentar y sacarle buen sonido a las congas y todo. Así que sigamos ahí. Otro ejercicio que yo hago es el tema de los bajos. No sé si se sienta bien en cámaras. No, acá se siente un bajo. ¡Bum! ¡Bum! Básicos, ¿no? Bajo, dedos, abierto, slap.
sonidos son muy importantes para poder hacer este cualquier movimiento rítmico, ¿no? Que hay infinidades que... Escúchame, ahí también alguno está preguntando cómo usas en la base el muteado, por ejemplo. Muteado, lo wow. Oh, yeah. Puedes emplear, ¿no? En una charanguita típica. No necesitas meter ni ráfaga, ni velocidad, ni nada. En acompañamiento necesitas bastante swing, una buena marcha consistente y hacer lo necesario. Porque si le metemos mano en una cosa, en otra cosa, ahí estamos con una orquesta y no se puede hacer mucho. Escúchame, yo creo que bastante ejercicio para la resistencia. Porque es una cosa, o sea, tener toda una banda ahí y empezar claro. A medio tema. Ya. No, de hecho que cansa, pues por eso que en casa se tiene que ejercitar hasta dentro. Plana, porque después hay marcha con acento o como que unos tumbados bien sabrosos. Claro, eso es lo que, justamente a eso más o menos te iba a preguntar, ¿cómo hacemos con los temas rápidos? Porque tú sabes que hay temas lentos y hay temas rápidos. Uh-huh. ¿Cómo más o menos haces una marcha ahí para un tema rápido, digamos? Porque, o sea, hacer el... No, es que en realidad, a ver, yo cómo practiqué eso. Yo para tocar temas rápidos, primero empecé a tocar así, ¿no? Thank you.
quedar más raro. Cuando más trabajemos eso, vamos a tener más facilidad, ¿no? O sea... He leído por ahí un comentario, guaguancó. Ay, guaguancó. Oye, pero eso es un tema aparte, ya bueno. Claro, claro, sino que tú sabes que a veces la gente aprovecha. Ah, bueno, pero un guaguancó comercial es el clásico que tiene. Tenemos que aprovechar. No, pero eso lo podemos hacer. Pero bueno, sonido es importante, no se olviden. Sonido. Bajo, dedos, abierto y el lap, los más básicos. Entonces con eso tú puedes hacer tu guaguancó bonito, ¿no? Porque con la información que ya hay y bueno, un músico, un tumbador al que yo sigo que se llama Marvin Dis, habló de este tema y dijo que ya no estamos en los tiempos donde necesitamos tocar así, ya no. ¿Por qué? Porque ya hay información. Entonces la información te dice, la mano relajada,
mano relajada, mete un poquito más la mano con la yema de los dedos, busca tu slap. El slap lo buscas y llega. Tienes que buscarlo. Entonces yo, así de... eso, ¿no? Con respecto al slap. Después, con este tema, también la mano, meter la mano, mete la mano y tienes que tener sonoridad aquí y aquí y lo bajas. Acá se escucha, pero no sé cómo escuchar allá. Espectacular, pues, ¿no? Se escucha como un bombo y el slap se escucha, pero... Y el slap se puede hacer slap abierto y el otro que es... Ay, ay, ay. Entonces eso sirve para... Está ricazo. Entonces, en realidad, lo más básico es todos los golpes abiertos, slap, bajo, dedos, y después ya pasamos a lo otro, ¿no? Es esto, ¿no? Es muy importante estudiar la sonoridad en este instrumento. Es importante. Por ejemplo, el abierto, cuando tú estás frío, tocas, dale. ¿No? Lo ideal es que salga redondito, ¿no? Un sonido redondo. Este está mucho mejor. No sé si se sienta ahí. No, sí, ahí están comentando que se escucha espectacular, menos mal. Es una cosa que tú toques un abierto así y otra cosa que toques un abierto, un redondito, ¿no? Bueno, es muy importante para mí. Los que estén conectados, les recomiendo usar audífonos ahora para que puedan sentir, porque los que están con audífonos me comentan que sí se escucha, pero todo, o sea, los bajos y todo. Okay. Claro, pónganse audífonos para que puedan sentir esto, porque si no, no lo van a sentir, pues. Se va a sentir un manoteo nomás. Mientras no te suene así, no sirve de mucho. Thank you.
Bueno, dice, Pepito ha venido aquí a inquietar a la... Dice que si no te duelen las manos. En principio te va a doler, en principio, pero después, A ver, creo que... Mira cómo están. ¿Pueden ver? No, sí, de que duelen, ¿ah? Pero en principio, ahorita ya no. Pues. Y tú has estado tocando casi todos estos días. Ah, ya sí, ya estoy un poquito resentido. Mira cómo está la mano ya. ¿Bien? Entonces, de hecho que sí, a todos. Yo también siempre tenía la duda, ¿no? Siempre por eso decía, ¡ay, cómo está tu mano! Mira, en realidad la de todos los congueros, tumbadores, los tumbadores que trabajen seguido van a tener un poquito de lesiones, ¿no? Pero, no van a ser tan graves si es que trabajas técnicamente, ¿no? O sea, si haces bien tus ejercicios, si calientas, no te vas a lastimar la mano. Si calientas, no te vas a lastimar la mano, pero si le metes la mano cuando estás frío, siempre es mejor de menos a más, pues, ¿no? De menos a más, de empezar de menos a más. Aunque no creas, puede ser un poco tonto estar ahí todo el tiempo, pero es necesario. Ayuda a la circulación de la sangre. Si tú haces esto lentamente, ayuda a que la sangre llegue a tu mano y por justamente caliente la mano. Entonces, una vez que la sangre llegue, ¿no? Ya tú puedes trabajar tranquilamente, pero si tú le metes de lleno, te vas a lastimar, te van a salir, se te va a abrir la mano, después vas a ir tocando y vas a tener unos callos terribles. Yo tengo callos, pero dentro de él no creo que sean tan feos. Escúchame, ya. Respecto al set de congas que usas, ¿siempre has usado Palladium? Sí, siempre. Lo que pasa es que yo nunca tuve congas, ¿no? Entonces yo tocaba en bandas que eso... Claro, de procesión. Ahí nos conocimos. Nos conocimos en una banda. Entonces, como yo trabajaba en bandas, siempre veía pues videos, como todos. Videos, conciertos. No, bueno, siempre yo miraba a Giovanni, a Richie, a Febres, a... Si me dicen a quién recomiendo que escuchen, justamente son José Febres, Pablo Mejía, Giovanni, Richie, Pedrito Martínez, Yair Salas, que es de Perú, ¿y quién más? Ellos son mis favoritos, en realidad, yo siempre los escucho. Coincidimos ahí. Siempre los escucho. Entonces, yo he visto los videos de instrucción de Giovanni, que sirve un montón. Ese donde Giovanni se agacha y dice, hay que trabajar así. ¡Mano a mano! Se agacha Giovanni y trabaja así, ¿no? Donde, se ve bastante el trabajo que él ha hecho para lograr tener esa sonoridad que tiene, pues, ¿no? Y, lo único que hice es repetir eso, ese trabajo, ¿no? Esas cosas. Entonces, nada, ¿qué les puedo decir? Siempre calienten al principio antes de tocar, hay que calentar, es muy importante para no lastimarse las manos, y siempre hay que ejercitar, hay que, aunque no crean, ejercicio de estiramiento, esta onda, ¿no? Eso, las muñecas, ¿no? Todas estas cosas son necesarias justamente para no lesionarse, pues, ¿no? Y para poder tener un poco más de naturalidad al tocar, ¿no? Porque la idea es que toquemos de manera natural. Si yo toco, no sé, espero que se vea bien, si yo toco así, o sea, no estoy tocando de manera natural, estoy cargando los brazos, ¿verdad? Entonces, la idea es que, por decirlo, ¿no? Hacer una B con tus brazos, igual que como es con lo de las baquetas, ¿no? Como una B, ¿no? Una mano adelante, otra atrás y ya está ya. No hay más que hacer. No hay que levantar esto porque estamos cargando con el brazo. Esto se va a abrir solo cuando tú repartas, ¿no? Cuando tú hagas. Cuando tú repartas, ahí vas a abrir los brazos. Pero de levantar esto no. Y lo otro, como le dije, esto ya no. Eso no funciona. No, ese es como que un golpe medio falso. La idea que el slap. Ahí está.
mitad del lado. Escúchame. No es mentira. Bueno, yo supongo, o no sé, dime tú. Que tengo gripe. Cada. Que cada mano suena diferente. O sea, entre músico y músico, o todo tiene que conseguir un sonido. No. Hay buen punto. En la vida yo voy a sonar como tú suenas. Claro, ¿no? Eso sería un engaño total. Cada uno es diferente físicamente, ¿no? Y en estructura ósea también, mira, te pongo un tagarrazo, ¿no? Entonces, es obvio que vamos a sonar diferente, pero todos vamos a tener una referencia, ¿no? De lo que es la sonoridad, buenos graves, ¿no? No te va a ser, el grave de él no va a ser igual que el mío, ¿no? El mío va a ser más flaco, más flaco. Claro, pero hay que conseguirlo, ¿no? Eso igual el slap. Entonces, el slap puede salirte gordo, así, ¿ves? Gordo, ¿ves? Y también, y te puede salir un poquito más agudo. Ya eso depende de la estructura ósea de cada uno y de qué tanto trabajas en la sonoridad. Si tú trabajas un montón en sonoridad, es obvio que vas a tener un buen sonidazo. Claro, claro. ¿Me entiendes? Entonces, y como todos somos distintos, cada sonido es distinto. Y como todos somos diferentes, somos una expresión distinta de música. Entonces, no, yo no voy a querer sonar como suena Pepón, ¿me entiendes? O sea, cada uno estudia y cada uno va desarrollándose según el conocimiento que va adquiriendo en el camino. Yo no pienso sonar como ningún otro tumbador, pero sí, obvio que sí, los miro, los admiro, los respeto, y cojo todas las enseñanzas que ellos nos pueden dar, ¿no? Porque en realidad hay mucho que aprender. Yo siento que estoy aprendiendo, como todos, ¿no? Quien diga yo no, es un poquito, gente un poquito loca. Pero en realidad todos estamos en el camino del aprendizaje, ¿no? Porque una vez me dijo el maestro Giovanni, justamente me dijo, yo estoy estudiando hasta ahorita, estoy aprendiendo. Imagínate, si él está aprendiendo, entonces nosotros estamos, pero recién en los primeros escalones. Hay que ponerle solamente ganas y voluntad y corazón, ¿no? Uno estudia no para ganarle a tu amigo, ¿no? No, para eso no se estudia, se estudia para desarrollarse y para compartir, ¿no? Para compartir con los demás. Lo que tú vas sintiendo lo vas pudiendo desarrollar, vas plasmando tus ideas. En un momento van a llegar a ser bien chéveres, bien bonitas. Entonces, de esa manera tú puedes compartir con otros músicos, ¿no? Ese más o menos es el concepto que yo tengo. Sí, justo, mira, ve. Brandon dice, ¿es malo hacer el slap poniendo la mano de costado? No es que sea malo, simplemente que antes no había la información, pues, de cómo era el slap. Ahora la información del slap está en YouTube por 50.000 personas. Claro, porque yo he visto también que hacen incluso así. O sea, hacen el abierto y hacen el slap acá abajo. Mira, pero eso se puede prestar para un... para otra cosa. Claro, ¿no? Pero no es un slap, pues. Gracias, y bueno, así también. No, así ya no, pues. Así ya, esa. Esto era cucharita, ¿no? La cucharita, la que dicen cucharita. En realidad todavía se podría decir que es casi lo mismo, pero es con la mano más metida, ¿no? Ahí está. ¿Cuánta gente? No, ahorita hay como 150 y algo. Ok. Ya, entonces, esa es mi idea de tocar este instrumento. Lo único que busco y lo que todos deberían buscar es aprender, nada más. Hay que aprender. Déjame que te corte. Sí, dime. ¿Algunos rudimentos para practicar durante la marcha? Me dice. Rudimentos, a ver. Ese es otro tema. Claro, uf. Entonces. Podemos hacer la que Pepón hace. Estas son para tumbadores, no es para timbalero. Ojo que tú no vas a hacer lo puedes hacer en combinación con él, pero para tumbadores ya es diferente los rudimentos. Entonces, bueno, eso es lo que yo creo. De hecho que puede ser lo mismo, pero no, pues somos tumbadores, entonces tenemos que... un recurso, por así decirlo.
ojo, tú no vas a ser, como te vuelvo a decir, un rodimiento de timbalero, ¿no? O sea, no lo vas a hacer, tú se supone que eres el tumbador y el tumbador no hace los breaks para abrir y para cerrar, ¿no? En algún caso podría ser junto al timbal, pero el tumbador es un instrumento de acompañamiento. Entonces, ¿qué pasó? Casi me caigo. Entonces, hay que tener bien claro eso. Nosotros somos como que la base de una orquesta, la estructura de una orquesta. Entonces, tú no te puedes pasar pegándole a la conga todo el tiempo, ¿no? Pero, ojo, sí, en un mambito, ¿no? En un mambito, en una, le puedes meter ahí. Entonces, ahí puedes aplicar algún rudimento, ¿no? Pero los estudios de rudimento, esto que el otro, ya es más para como para solista, ¿no? Mira, ahí hay una buenísima pregunta. Ah, sí, mal. No pregunten cosas que uno no sabe. No. Es una pregunta que sí, a mí también me lo han hecho muchas veces. ¿Es necesario tocar el slap más fuerte de los oídos para que se escuche, o sea, cuando haces tu marcha? No. Los sonidos siempre van a no, la misma dinámica. Al mismo nivel. Ahora, lo que hace la diferencia es la sonoridad. O sea, yo toco este bajo acá y toco el slap, está en el mismo volumen. ¿Ves? Pero como es una otra sonoridad más aguda, se diferencia y pareciera que está arriba, pues, ¿no? Pero no está arriba. Está el mismo. Entonces, no es que el slap esté más fuerte que los otros golpes, que la vieron o no. ¿No? Tú te das cuenta en cualquier recurso que hagas con la conga, ¿no? Ese fue el que di, ¿no? Ah, no, ese fue. Ahí está, ahí. ¿La vieron o no? La diferencia es por sonido, porque uno es slap más agudo por otra frecuencia y el otro es abierto, ¿no? Visita y espero. Ah, ya me está votando. Espero que ya nos está votando, ya nos está votando. No, tenemos que hacer algo definitivamente, pero algo que pueda ayudarlos con más claridad, ¿no? Paul Estrada. Vaya, Paul Estrada. ese tipo es tremendo. No, yo también. Espérame, Lupa, algún día llévame a conocerlo a Paul Estrada, por favor. De verdad. Paul, mira, quiere conocerte. De verdad, Paul Estrada. Ya cumplí uno de mis sueños de conocerlo a Alexis Marcos. Ah, su madre, ese video. Lo llevé porque lo conozca a Alexis. Y lo he conocido de la mejor manera. O sea, se metió uno solo acá con mi compadre. Wow. No, y ahora tienes que llevarlo con Paul Estrada. Ya. Porque okay. Le hizo orquesta a La Máquina. La Máquina, nosotros hemos hecho La Máquina con Paul Estrada, ahí estamos. La Máquina no para, Paul Estrada. Ya, ahora. Mira, te comprometo aquí para que. No, claro. Conocer a Paul Estrada y tal vez compartir algo aquí en la página para todos los que están, siempre se conectan. O sea, podemos hacer un ensamble con Paul y podemos de repente dejarte algo chévere ahí para todos tus seguidores. Claro. Esa es la idea, compartir, ¿sí o no? Sí, la idea es compartir. Compartir. Yo le he caído aquí, como quien dice, un poquito de sorpresa aquí a Alex. Uh-huh. Y por eso ya nos está botando ya, pero bueno. Vamos a ver si grabamos algo para el canal de YouTube. Para el canal de YouTube. Claro. También síganlo en sus redes sociales, Alex Picón Tumbador. Ahí tiene su fanpage, uh-huh. También en su Facebook personal, Alex Picón, uh-huh. ¿Correcto? Instagram. Alex Picón,
Instagram, igual Alex Picón, o Lex, arroba Lex Percussion. Ajá. Sí, ¿no? Arroba, claro. Arroba es, ¿no? Sí. Mm. También las clases, por si acaso. Ah, sí. Aquí doy las clases. Por eso que el señor ha venido y justo ya me ha caído de sorpresa. Aquí, espera, déjame leer, a ver, un ratito. Ah, desde Ica, saludos. Saludos por Ica. Brian Arana, saludos, te mando saludos, Lupa. ¿Qué? Brian Arana, tu ay, alumno, ¿no es? Mi alumno. Sí, lo he escuchado y está, pero está en bastante. Escúchame, una última, No, pues. Alex. Cuéntame. Cuando tocas con tres congas. Ah, la afinación. Sí, exactamente. Ahí está. Para no marear. Sol. Do. Y si bemol. Entonces es sol, do y si bemol. Ah, ya. Todo el mundo me pregunta, maestro, pero ese es quinto. Quinto es un instrumento solista, pues, ¿no? Es un replicador. Entonces, si tú lo usas en una sección de acompañamiento, vas a tener que usarlo solamente cuando haya un espacio de solista. Pero si lo quieres incluir en un set de acompañamiento de tres congas, justamente la afinación es esta, pues, ¿no? Ya, escúchame. Bueno, te lo pregunto porque siempre a mí en mi canal de YouTube acá me preguntan bastantes cosas. ¿Por qué, si esta es más pequeña, por qué no lo usamos acá? Bueno, por obvias razones, por el tamaño, la sonoridad, esta va a ser más grande que esta. Aunque también suena bonito, ¿no? Lo que pasa es que son buenas cosas. Esta va a ser otra sonoridad por la medida, ¿no? Lo ideal sería que tú tengas una conga, ¿no? Una conga. Conga y tumbadora, ¿no? Claro. Conga y tumbadora. Pero como viene el juego con quinto, yo adapté el quinto así, ¿no? Así lo afino. Y toco aquí, obviamente por el tamaño, y otro por la sonoridad, por el peso que va a tener. Claro, mayormente, o sea, haces aquí la base y todo, y acá claro, lo que haces, ajá, salir, ahí con, es un complemento, ¿no? Combinación. O cuando te metes un solo, oh, ya, a los pulpos. Claro. Ya, entonces, para cerrar, para despedirnos ya. Para cerrar, te pongo a tocar, ¿no? No, hombre, métete algo, güey. No, yo voy a meter. ¿Qué pasa? Voy a meter una pastilla para la gripe. No, no, toca algo para que vean el tema de los diferentes. Y aparte que yo soy zurdo también. Ajá, él es zurdo, o sea, ¿cómo va? Thank you.
Ah, ya. A mí no me sale. Es de con el dedo húmedo. Ah, ya metí el dedo. Listo. Listo, Bepón. Gracias por tu visita. Vamos, papi. De verdad. Bueno, más que te lo agradecen los seguidores ahí. He visto bastante. Gracias, 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 gracias. Y vamos a ver si grabamos algo para el canal de YouTube, Bepón Music. Los que no están suscritos en YouTube, por favor, suscríbanse ahí. Vamos a estar haciendo más cosas. Voy a seguir visitando más músicos de renombre, influyentes. No seas muy visitón, nomás. ¿A quién? Síganme por Facebook, Alex Picón Tumbador. Cualquier cosa me escriben y ahí estamos para a la orden, para servir. Para clases, para tocadas, grabaciones. Uh-huh. Aquí con Alex. Grabación de globos. Tocadas. Yo tengo una llevada mostraza. Una super llevada que quiero de repente la gente. Es una llevada de conga, mira, es una llevada bien brava. Tienes que tomar bastante aire y luego y te la llevas. Es una super llevada que uno. ¿Qué tiene que ver? Es una llevada. Bueno, desde aquí nos despedimos. Estuvimos hoy con Alex Picón, un excelente músico al cual admiro también por su dedicación a ese instrumento. Y también no solo toca timbales, toca bongo, toca de todo mi compadre aquí. Bombo, platillo, tarola, toca guayno, toca bolo, le entra todo. Marinera, puerta. Así que, una vez más. Ya me pongo. Nos vamos a tomar un par de pastillas para la gripe, por favor. Un par de jarabes. Listo, eso es todo. Así que, chao. Saludos para todos los que se conectaron. Nos vemos.